Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Nos encontramos en el carrusel Antojería, que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, en las avenidas principales, lo que es Avenida Central, la calle Central, que está enfrente del Palacio de Gobierno. Como pueden ustedes observar a través de las imágenes de la cámara, este lugar es emblemático, pero además es un lugar clásico en esta ciudad chiapaneca, donde ustedes van a encontrar una diversidad de productos, platillos exquisitos. Así que yo les pido para que nos acompañen. Los invitamos para que vean el siguiente reportaje. Estamos en nuestra sección de los lugares que hay por recorrer en nuestra República Mexicana, en nuestra gastronomía, nuestra cultura. El día de hoy nos encontramos en el carrusel Antojería, donde van a encontrar diversos tipos de alimentos, productos y además un carrusel de diferentes antojos que ustedes pueden encontrar en ese lugar, en donde hay burritos, tlayudas, tacos al pastor. La parrillada contiene carne asada, al pastor, chorizo, longaniza, chuleta, quesadilla y acompañado con ensalada de verduras y chile toreado. Bien acompañado con una buena guarnición que ustedes pueden degustar en este lugar. También en forma de carrusel vienen los ingredientes que se le puede poner a este antojo, que son diversos chiles, salsas que preparan en este lugar, en el carrusel, desde salsas verdes, salsa roja o chile de árbol, famoso guacamole. Y vienen ingredientes como el limón y esta salsita que también me gusta mucho, viene acompañada de rábanos y salsa habanera. Las adicionales aguas nunca van a faltar, el agua de horchata, en este caso el agua de Jamaica, como ustedes pueden observar, y ustedes pueden degustar estos alimentos mexicanos típicos al estilo de Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, una diversidad de antojos, por eso se le llama el carrusel, porque van a encontrar muchos productos muy ricos y antojos que se van a chupar los dedos. Los invitamos a que vengan a probar estos alimentos, y yo no me quiero quedar con las ganas de probar. Miren, ay, qué delicioso. Nosotros vamos a ponerle algunas carnes, por ejemplo el bistec, le vamos a poner un poquito de salsa verde que a un servidor le gusta con guacamole. Vamos a probar esta ricura. Wow. Estas delicias en este lugar. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos.